Creo que ahí nos están escuchando todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo mirando de costado como un Sí. zopenco. Vas a tener que girar el escritorio. Total. Confirme. Bien, se escucha perfecto, gracias. Genial. Como anunciamos por ahí, por todos lados, tuvimos unos desperfectos técnicos, pero están por lo menos solucionados por el momento. Ya nos vamos a poner un stream mucho más estable y vamos a escapar de estos desperfectos técnicos. Pero hoy no fue el día. De todas maneras, acá estamos jugando. Creo que no hay ningún anuncio para hacer, salvo. No, sí. Mañana es el último miércoles del mes y voy a hacer el stream de Worldbuilding por acá por Twitch a las 9 y media de la noche. En lugar del DM Responde de los miércoles. Así que si quiere pasar mañana a las 9 y media como para cenar mientras streameamos, están invitados. Creo que eso es todo, ¿no? ¿Ustedes se recuerdan algo? No, Not yet. Bien, creo bien. que conectamos. Creo que nos estamos. Bárbaro. Si me quieren, yo puedo solamente agregar que si me quieren seguir en mis redes sociales, les paso las de Instagram y en Instagram van a poder chequear todo lo que yo hago. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, obviamente, como siempre, vamos a agradecer a la gente que se dedicó a la producción del stream. Que Bachi hizo todas las animaciones, como la que vieron recién de la pre-intro. Max hizo la música de la intro, el outro y ya volvemos. ¿Se me escucha abajo? Ahí se me escucha un poquito mejor. Hola, hola, hola. Parate un poquito. ¿Me paro un poquito? A ver. ¿Ahora? ¿Más parado? Acordate capaz de fijarte en el OBS. Sí, estoy al Sí, máximo en el OBS. bien. Y a Cobas, que nos hizo nuestro hermoso overlay que es el que usamos para jugar, está genial. Creo que eso es todo por ahora. Así que lo vamos a dejar con la intro, que la vamos a pasar en loop un par de veces como para que se vea. Y después vamos a empezar a jugar. Ahora sí. Bueno, antes de empezar, es tradición en mi mesa, o la manera en que jugamos nosotros, que hagamos rica, porque ese no es el capítulo anterior, así que cualquiera de ustedes puede tomar la palabra. Yo empecé la vuelta pasada. No sé, no No, sé. no había arrancado yo. Creo que había arrancado Max. Había Había seguido arrancado yo. yo. Y después vos, Lu. Sí. So. Así que empezaba aquí. Bueno, a ver. Nos habíamos quedado justo en que volvemos al barco con las manos vacías. Exactamente. Y vuelve Manrel con un montón de cajas de pescado. Y la otra parte de la nariz rota y nos pregunta qué onda. Y le contamos nuestras opciones, que no nos
cabía ninguna. Era tener como mecenas a Horros, el Gnomo, Enojón, Shuash, el Rakaya, el Trozo Peligroso, y Gavinia, la elfa de otro tipo de trato peligroso, así que fuimos y vinimos un par de veces y después básicamente nos dijo que teníamos que tomar una decisión y creo que volvemos a la isla. Ah, pero antes Cal había tenido una discusión con Manrel y con Sonrisas porque Cal es el nuevo capitán del barco, claramente. Una y creo que nos estaba dirigiendo Cal hacia la casa de Horros. Sí. Sí. Se sentía muy, muy convencido. Ajá. De sus skills de Ranger. En el medio nos detiene un... Creo que era un traguito. Bien vestido. Sí. Y nos dice que nos estaba esperando el señor Sir Eucario. El mejor amigo de los Brooms. Uh-huh. Y pasamos adentro y nos encontramos con un tiefling pelado. Gigante. Como... sucio, o con las manos manchadas, muy desagradable, que estaba comiendo, nos pide hacer un trato porque él había escuchado que todos teníamos, estaban todos interesados en hacer un trato, y los miraba mucho a los Brooms. Y pasaron cosas y Cal sacó el estoque. No sé si querés seguir contando a Max a partir de esta situación, ¿no, Lu? Una situación de total indignación, ver cómo este semejante personaje come ancas de grungs, tipo, como si fueran gomitas, ¿entendés? Como si fuesen maní. Encima te habla, te fanfarronea. Lo merecía. De ahí, bueno, una prediscusión entre, creo que era, si era Cali y Kaiden, ahí salimos, medio como que nos agarramos a... No nos insultamos, pero hubo roce. Pero estuvo bueno. Yo creo que los personajes ahí mostraron un montón de cosas. Bueno, después de ahí como que elegimos ir de... del gnomo de... ¿cómo era? Jorro. Después de eso ¿no? Se perdieron un poco por el pueblo y terminaron en un castillo medio... Intentamos ir a lo de Jorros. Terminamos en las puertas de un castillo... que terminó siendo de un pariente de Marala. No sabemos quién, al parecer un primo lejano, que él quería... Su trato era que nos iba a dar la plata a cambio de que traicionemos a nuestra raza entera, básicamente. Sí. Tranquil. Es verdad. Completely. Todas buenas opciones. Sí, hermosas. Y de ahí sí fuimos a Jorro. Ahí sí. Ahí voy a continuar yo. Ahí fueron con el gnomo, hicieron el trato después de un par de días y vueltas sobre cómo firmar el contrato. Ustedes dejaron la huella, Kaiden escribió en códigos, se les dio una copia y accedieron a transportar las pequeñas estatuas que él necesitaba llevar de acá para allá. Este trato no es solo de donde están hasta el próximo puerto, sino que tienen que llevar algunas. En otros puertos van a recibir otras estatuas y después van a tener que llevarlas y demás. Para cuando llegan al barco, se encuentran con que el capitán estaba volviendo medio lastimado. Muy lastimado, perdón. Y había gente cargando cajas al barco. Les explica la situación, que después de haber pedido perdón por la gente que ustedes con la que se enfrentaron la primera vez, había aparecido, bueno, uno muerto y un par de heridos. No solo lo golpearon, sino que para que esté todo tranquilo el trato, decidieron que sería bueno que transporten estas cajas, que al parecer tenía pescado. Luego de esto, zarparon hacia la aventura. El barco, obviamente el gnomo llevó sus cajas, ¿no? Antes de salir, casi me olvidó. Y unas horas después, escuchan un golpe en el barco, miran a un costado, hay un bote roto en un lugar, y empiezan a subirse personas arriba del barco. Estas personas estaban más interesadas en romper la caja que el barco o a ustedes, así que algunas las prendieron fuego, otras las tiraron al piso, ustedes pelearon por todos lados. Hubo un momento de tensión que se escucharon ruidos abajo, Baggin saltó y vio que Sonrisas estaba recibiendo un montón de golpes y lo fue a defender, pero Sonrisas lo detuvo y le dijo que vaya a ayudar a Yurruel,
que vio que siguió un pasillo. Yorel estaba por recibir un espadazo. Combate por todos lados. Una increíble demostración de estoques de Cal y de magia de Kaiden. Lograron salir victoriosos. Pero Sonrisas está desmayado. El capitán estuvo en las últimas. Fue salvado gracias a Cal. Con sus increíbles habilidades de medicina. Increíble. Es cierto. Y Baggins también salvó sonrisas. Eso fue Iba increíble. a sonrisas, sí. Por último, lo último que sucedió en el combate fue escuchar un crack cerca del timón. Kaiden fue a revisar y vio que estaba roto. Y cuando levantó la vista, el barco se estaba dirigiendo hacia un arrecife. Así que en este momento vamos a empezar. Ahora mismo la tripulación está herida, el barco está roto y en dirección única hacia un arrecife por arriba del agua. Bien, lo que quiero saber es dónde estábamos. Yo estaba, todavía estaba al lado de Manrel. Creo que te había dicho que lo Vos lo llevaras habías para abajo. tirado abajo. Ah, ya descendimos. ¿O no? Como yo recuerdo que fue en ese momento en donde lo tenía en manos, pero recuerdo que ahí dijiste, bueno, y hasta acá llegamos. ¿O no? No recuerdo bien esa parte. Sí, Sí, yo sé que fue más estaba o menos cuando vimos que cuando Kaiden vio que el barco se estaba dirigiendo a los arrecifes, ahí fue cuando terminó la partida. ahí va. Yo estaba bajo cubierta. Bien. Kaiden levantó la vista. Y arrecife. Y déjenme leer antes de empezar. La escena cambia completamente. Es de día. Y se ve el mar despejado. El barco está limpio, está lindo, está arreglado. Se ve a un costado un muelle hermoso, rebosante de vida, lleno de personas. Hay personas que se acercan y saludan al barco con banderas y con manos. Parado, sostenido por una cuerda en un barandal. Está el capitán Manrev, levantando las manos y saludando a todos. Al lado de él, la tripulación entera. Las velas están embolsadas, empujadas empujando el barco entero por ese hermoso viento que los lleva hacia donde tienen que ir. Cuando pasan cerca de las personas, se los escucha. El cántico que estaban haciendo se aclara. Manrev, 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 Manrev. Y él mueve la mano con ellos. De repente, las voces se apagan y se escucha, Manre, Manre. Se despierta y lo ve a Cal sosteniéndolo. Una cara de rana ovalada hacia los lados, grandote y verde, con un ojo mocho. Manre, sacudiéndolo. Se escuchan gritos por el barco, hay sangre, cuerpos, cosas que se caen. El barco se está moviendo con un rumbo marcado pero torpe y roto. Rechina más todavía. Manrel abre los ojos. ¡Cal! Manrel, se rompió el timón. Oh. ¿Estás Bueno. bien? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Pensé que estábamos en otro lado. Se mira y un poco de sangre y sal. Se le queda pegada en las manos. Tiene todavía esa venda que le improvisaste. Okay. Llévame al timón. Vamos, vamos. Y me hago como puedo lo llevo. Entonces no estamos en el crisol, ¿no? No. Ya dejamos el crisol por unos cuantos kilómetros. Ay, qué pena. A ver. Suben a cubierta. Y Kaiden está ahí en el timón, mirando qué hacer. Vayan, ¿dónde está todo esto? Estaba bajo cubierta. Bien. Imagino que a Manrel lo acercás hasta el timón. Sí, en realidad, justo cuando le preguntaste a Vayne, yo estaba esperando que se iba a pasar algo ahí. No. La veo a Kaiden. Sí, estoy. Y Kaiden, ¿qué pasó?
¿Rompieron el timón? ¿Por qué lo trajiste de nuevo, Manrel? Él me pidió que lo traigas aquí, creo que ¿Puedes sabe arreglar cómo el hacerlo. timón, Claro que no. Manren. Pero soy el capitán del barco. Anda abajo, a que te Oh. cure, Churroel. ¿Qué le pasó al timón? Sí. Nada, nada, nada. Y me lo llevo. No, 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 Me no, lo llevo. no. Está roto. Bien. Bien. Llamen al Llámenlo. carpintero. Mientras tanto, que otro Yo. agarre toda la soga de las velas, incline el Inclino. barco. ¿No? ¿No? Ya saben lo No que saben. digo. Llamen a Llámenlo. sonrisas. ¿Dónde están ¿Dónde? sonrisas? Está. ¿Dónde está? Yo me encargo de las cuerdas. Traigan a Y todos. Y le agarra el timón. Intenta moverlo, no pasa nada. vos te quedás acá, Cal, entonces, y te encargás de las sogas que dijo Marrel. Sí, voy a hacer eso. Bien, Y bueno, voy yo a voy mirar corriendo algo. abajo. Bien, abajo Bien, está Shurroel atendiendo a sonrisas que está en el piso todavía con la mandíbula más levantada que el resto de su cuerpo. Y Vidarleana también lo está ayudando. Te miran. bien, los que no estén curando a nadie, Baggins, Vidarliana, los necesitamos arriba. Ahora. Voy. Sí, no, no digo nada y simplemente subo así corriendo, Pausa, apurado. pausa un segundito. Tenemos el primer suscriptor de la taberna. Muchísimas gracias. Oh, nice. Gracias, Adria. Es Adria, así que. Grande. Sigamos. Para no romper la. Ah, perdón, la animación que está en la descripción la hizo Lu, así que suscríbanse más Ah. para verla. Bien. Suben todos a cubierta. Lo ven, el capitán ahí, tratando de mover el timón. Bien. Sigan a Vidarleana. Ella sabe cómo mover las sogas. Yo no del todo. Baggins, necesito que vayas abajo, te busques el timón y lo muevas. Vos tenés herramientas, ¿no? Vos sos el carpintero, encárgate. Ahora, como sea. Pero yo necesitaría un adaptador de fluidos de desplazamiento para poder hacer eso. Solamente tengo dos martillos. Improvisalo. Bien. Villarreal empieza a darle sogas. Baja la parte de cubierta. Empieza a desatar sogas por todos lados. El barco se rechina por todos lados. Se tuerce un poco. ¿Ven los mástiles? Cada vez que hay un bamboleo del agua, los mástiles se doblan un poquito más apenas. Capaz alguna astilla se sale volando por ahí. Vidarlene empieza a agarrar sogas y se las empieza a dar a ustedes para que tiren. Yo la ayudo a romper. Haga una tirada de fuerza. ¿Alguien qué va a hacer? ¿Va a ayudar con las sogas? Yo Sí, creo que voy a sí. intentar ayudar con las sogas y si eso no funciona, se las voy a dejar acá. Bien, bien. Tira con ventaja. 13. ¿No salió o soy yo? ¿Dónde? Sí, no salió ahí. El dado de Max lo tiene Bachi. Sí. Ah. Y tira otro de 20 porque es con ventaja porque alguien está ayudándote. Ok. No, 6. Así que vamos con el 13. Espera un segundo que acomodo este dado que no se quiere acomodar. Pensé que lo había acomodado. Bien. 13. Mientras. Encontrar el otro lado. 13. Bien, se ponen a juntar las sogas que les da y les da un puñado de sogas. Les da como 4 o 5 para que agarren y tiren. Ella, mientras ustedes van tirando, ella las envuelve en la otra parte del barco y hace nudos para que no se pierda nada. ¿Cuántas sogas nos dio? 5 Entonces, cada uno. 5 más o menos. Sí. Ok. Kaiden, ayúdame a atarme las sogas en mis brazos. Y medio como que le pide que le ayude a atarlos. Tipo, las sogas así, después agarra dos más. Entonces pone que capaz que agarra cuatro y le dice a Kaiden que agarre una. ¿O no? Bueno, ¿Qué opinas? lo ayudo, no estoy muy segura de eso, pero lo estoy ayudando. Bien. No hace falta tirar, te pones a atar las sogas que les da. De Okay. repente, las sogas, perdón, las velas todas
rotan hacia la misma dirección. Y el barco apenas se mueve hacia un lugar, como evitando el arrecife un poquito. Voy a adelantarlo. El barco Oh, gira, shit. Sí. pero forzado, porque el timón está estático. El timón está quieto Claro. y sigue, y es la dirección del barco. Las velas ayudan, pero no es todo. Baggins, vas corriendo hacia abajo del barco, hacia la parte más profunda del barco. Sí. Llegas. El timón está directamente conectado con, bueno, la paleta del barco se llama timón en realidad. El otro es el tipo del volante. Sí. ¿Desde donde yo estoy, lo puedo mover o voy a tener que ir al lado de afuera del barco para moverlo? Hace una tirada de... sería investigación. Porque dicho sea de paso, es la primera vez que es un mecanismo de estos. Sí. Aguanta que no encuentro dónde estoy yo. Diecinueve más cinco, 24. Está bien. Te das un pantallazo general de todas las cosas que están conectadas ahí abajo, los diferentes pistones, vigas, todos de madera y sogas, muchas cosas interconectadas. Pero identificás la estructura correcta. Vas a tener que salir del barco. El refunfuño por lo bajo. Y bueno, empiezo a trepar y me alegro de que al menos puedo respirar abajo del agua. ¿Salís a cubierta? Sí. Bien. En cubierta los ves a todos atando sogas a los barandales de barco. Cal está como sosteniendo así un montón a la vez en las manos. Incluso Manrel está tratando de agarrar una soga y atarla en uno de los mástiles. Bien, todos ellos lo van a ver a Baines, que está insultando por lo bajo, no alcanzan a escuchar qué dice exactamente, escuchan palabras raras como trambiodermas, retromodificadores y cosas por el estilo, y termina gritando, ¡los martillos! Y empieza, sale del barco y empieza a trepar para abajo, escalar, esa sería la palabra. Bien. Por el barco, para por la cubierta, para salir. Perfecto. Cal lo ve. Sí, lo ven. Le Se acerca grita. a la parte del borde del barco y... Baggins, ¿a dónde vas? Arreglar el timón. ¿A dónde? ¿Necesitas ayuda? Timón. No sé. Puede que sí, primo. No voy a necesitar fuerza probablemente. Ay, sí. Ah, Kaiden, necesito a alguien que agarre estas cuerdas. No soy la persona indicada para agarrar esas cuerdas. No, pero necesito que me busques a alguien. Ay. No Y a puedes mí me va a ayudar. sacarlas por un Ah, lado. mira, Liana. ¿Podemos hacer estas cuerdas en otro lado? Así Cal va a ayudar a Baggins. Sí, por favor. No responde. Y empieza a sacarle cuerdas de la mano y las empieza a atar en otra parte del barco. Ata una, ata dos, ata tres. Y para la quinta, ata y la madera del barco se... Y cede apenas. En esa soga me quedo e intento sostenerla. Todas las No. sogas las agarra ella. Okay. Y sale por el barco y queda sostenida en 90 grados. Sosteniendo las cuerdas, haciendo fuerza de ella contra la pared del barco. Okay. Cal observa esta situación y hace brrr, y se va y se voltea a Baggins y le dice, "Vamos, Baggins." Bajan. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo algo acá? Acá hay Abajo del agua, tiburones. la tensión es mínima. Ustedes no ven el arrecife, ven el casco de barco. Y que no habían visto la parte de abajo, está llena de percebes y dientes de perro, está sucio la parte de abajo del barco. Como no era de Okay. extrañarse, solo que era la primera vez que lo ven. Sí. Pero, sin ningún problema, respirando abajo del agua, sosteniéndose con la pared del barco, llegan hasta la parte del timón. El timón está quieto. Okay. O sea, en 180 grados sería.
No se está moviendo. Ustedes necesitan inclinarlo hacia uno de los lados. Sí, primo. Blop, Izquierda o blop. derecha. Blop, 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 blop. A la derecha, Baggins, a la derecha. Perfecto. Empuja esto para la izquierda entonces. Ok, y ven como. Oh, cal. Bien. ¿Qué es esto? Para que se den una idea cómo es la estructura del timón. El timón es una viga sola y después tiene una pala móvil. O sea, son dos partes diferentes. La viga está estática. Ustedes tienen que mover la pala. Sí, eso es lo que quería. Perfecto. Ah. La pala es lo que está conectado con el mecanismo. Bien. Claro. Vos agarrás. La pala es enorme, ¿no? Y ustedes son chiquititos. Agarrás la pala y Eléctrico. empezás a tirar, parado en la viga, para moverla. Sí. La alcanzás a mover. Okay. Baggins, ¿qué hace? Miro para revisar que no se esté rompiendo a medida que se está moviendo, porque nada me sorprende con este barco. No, no se está moviendo. No se está rompiendo y no hay ningún rechillo de acá. Pero vas a hacer una tirada de percepción igual, ya que estamos, ¿no? No veo por qué no. Y lo ven acá, el 13. tipo. ¡Oh, Baggins! 17 total. Bien. Cal, hace una tirada de fuerza. Solo fuerza. 25. Bien. Doblaste, giraste tanto la pala del timón que la podés sostener con una sola mano y la otra al casco del barco. Recordemos Ahí que los va. grunts tienen ventosas en las manos, así que podés usarlas todavía más para hacer más fuerza. Y Kyle está estirado así cual Thor, ¿no? Sosteniendo el rumbo del barco entero. Y mientras él sostiene de espaldas a todo, Vines ve una silueta por abajo del agua. Es una silueta que ya conoce él. Lo ha visto en los mares alrededor de su jungla natal. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? Exacto. No. A todo esto, Cal está feliz. ¿Qué? Oh. No. ¿Qué? No. Un Caramba. enorme, enorme, ¿no? Es muy grande. Casi se camuflado con la poca luz que hay abajo, ¿no? Tiene la nariz redonda, casi puntiaguda, una aleta principal en la espalda, que es lo que más lo identifica de todo lo que hay. Le ves la boca abriéndose. Es un tiburón. Que claramente está yendo hacia ustedes. Yo lo estoy Vos. viendo, ¿no? No, no, vos estás de espalda, vos estás tipo Está ahí, tipo. haciendo sosteniendo el mundo, vos estás re Atlas ahí. Mientras tanto, quiero Eh. decir un segundo. Arriba, todos ustedes sosteniendo sogas y demás, el barco empieza a. La nariz del barco lentamente se empieza a correr del arrecife. Parece que los grunts lo lograron. Baggins. Bien, lo miro a mi primo. ¿Está sangrando por casualidad? No. Ah, perdón. Ah, ya sé a qué te referís. Él sí, y vos también. Es cierto, yo estoy en una de vida. No. Bueno, okay. A ver si esto se ve mejor, perdón. Vamos a ver No esos se van a death saves. alcanzar. Debería estar llorando, pero hay que reír, chicos. Ay, qué divertido todo. Qué horrible y qué Bien, divertido. vaya, tenés que pensar. Estás solo, de hecho, porque sabes que si. Probablemente si Cal deje de sostener el rumbo del barco, choquen contra el arrecife. Kaiden Sí. no está cerca para ayudarte y está sosteniendo las velas. So, Sí, ¿qué vas a hacer? sí. Y solo tengo dos martillos. Y solo tenés dos martillos. Hay un tiburón que se le acerca. A ver si esta se ve mejor.
Eso parece el tamaño del barco. No, no, no. Lo hago grande para que se note nomás. No, no. Ah, ok, me está Ah, okay. No, ¿Y perdón, el perdón. barco qué tan... ¿Está yendo rápido o está...? Está yendo rápido, sí. Porque movieron todas las velas agarrando todo el viento. Así que de Ah, a poco bueno. se va alejando. That's ¿Qué va a hacer Baggins? something. Vamos, Baggins. Problemas, no tengo muchas alternativas. Puedo atacarlo o morir. Baggins, No sé creo que cómo. mis pectorales van a explotar. Tengo varias opciones, ninguna es buena. No creo que tenga, yo no tengo la fuerza como para darle un martillazo a eso para que quede, para que quede donde tiene Lo que que no quedar. tenés es tiempo. ¿Qué vas a Lo hacer? que no tengo tiempo tampoco. Ataco al tiburón Bien. con rayo frost, con el rayito escarcha. El tiburón embiste directamente hacia vos, pero en dirección a los doces en realidad, porque están como nadando ahí en el mismo lugar. Bien. Hacé tu tirada de ataque contra el tiburón. Bien, vamos a limpiar. 19. Ay, eso podría haber sido tan mal. 19 más 5, Bien. 24. Bien, ¿querés describir vos cómo es el hechizo o lo hago yo? A vos te sale más lindo. Bien. Abajo del agua, el tiburón se dirige con instinto natural asesino que tiene a comer. A comer dos ranas gigantes para que aparecieran. Te soltás del barco para enfrentar a tu enemigo. Alrededor de tus manitos se empieza a congelar pequeños brotes de escarcha, formando un formando el conocido virote de hielo. Lo soltás, golpea, tira el daño. Es un D8. Cinco. Bien. Le pegan la nariz al tiburón, dejándole rastros, perdón, restos congelados en su enorme hocico. Se sacude y da un par de vueltas más. Y te va a embestir ahora sí. Casa armadura. Otra. 16. 16. Cal, vos estás sosteniendo el barco, Sí. haciendo muchas fuerzas, con toda la tensión en tu espalda de brazos. Y de repente sentís Sí. un golpe en el casco del barco. Mirás hacia un costado y una enorme cabeza de tiburón está como retirando los dientes de las maderas y dejando un poquito. Mirás rápidamente el costado y Baggins está como nadando, como esquivándolo. Mientras tanto, arriba del barco, Kaiden. Los Grunks no vuelven. El barco está girando. ¿Qué haces? Le dejo mi soga a mi Derlalia de alguna manera y, o sea, yo sé dónde está el timón y dónde está la pala del timón, así que voy directo corriendo hacia allá y me intento asomar para ver qué veo. Bueno, hace una tirada de percepción, será con desventaja, porque todo esto está sucediendo abajo del agua de noche. Claro. Percepción, desventaja. Bueno, ahí sale un 7 más. Un hermoso 8. 8. Bien. El mar abajo, detrás del barco, está calmo. Sabés que están girando, así que lo que sea que hayan hecho tus compañeros tuvo éxito, pero no están cerca de la vista. Veo, o sea, no veo absolutamente nada desde donde estoy. Nada bajo el agua, nada sobre la superficie tampoco. Ok. ¿El agua está muy oscura? Sí.
Puedo usar. Voy a usar mi cantrip de agua para intentar como aclararla y ver si puedo ver. Esperen un segundo. Sí. Mientras busco el hechizo para leer. Léelo rápidamente, porque a mí me está tirando error roll 20. A mí también. No importa, vamos a seguir abajo del agua. Es el servidor. Ok. Sí, se está tirando error de servidor roll 20. Bien, Cal. ¿Viste eso? ¿Qué haces? Inmediatamente dejo, suelto el, ¿cómo se llama? Sería la hoja de del timón de abajo y vuelve a su posición original. Sí, va a volver a su posición no original. No por resorte, no por resorte, simplemente porque no hay nada sostenido. Sí, no, va. Voy a agarrar, tengo un hacha de una mano, así que voy a agarrar el hacha de una mano, la voy a caer acá en la boca y voy a ir con toda hacia el tiburón. El tiburón está más atrás del barco. ¿Más atrás del barco? Claro, yo pensé, o sea, que el barco está avanzando y el tiburón está como quedándose acá. Chocó y está volviendo. Ah, ok. Bueno, ¿puedo dejar como una ready action? Sí. Como cuando él ataque, yo intentar tipo agarrarlo o, ¿entendés? Hacer una maniobra de poder tipo esquivarlo y al mismo tiempo tratar de agarrar con el hacha. Dale. Y prenderme a él. Cal suelta y el barco retoma su curso original hacia el borde del arrecife. Ya no está, no va a chocar de frente, pero sí va a sufrir daño de costado. Ok. Baggins. Sí. ¿Qué haces? Intento nadar hacia el barco de nuevo. ¿Qué tan lejos estoy? No, lo alcanzás. Lamentablemente, Roll20 está molestando, pero lo alcanzás. Vos nadás lo suficientemente rápido como para, en un pique, alcanzar el barco. Bien. ¿Por dónde está el tiburón? ¿Lo veo? Sí, está atrás, pero está Cal entre ustedes dos, con un hacha en la boca. Ay, Dios, este Cal. Esto para hacer unas empanadas de... Para nada, tiburón, claro que sí. Bien, yo por lo que, poco que veo, noto que si Cal está muy mal herido. ¿En cuánto estás, Max? Porque no había. En 10. Sí, está lastimado. Pero su espíritu está ahí. Sí, está. Mejor que yo al menos. Solo tengo un ataque. El otro es de toque. No, no me gusta spamear ataques. Ya hice eso con la Warlock. El barco sigue su curso en dirección al arrecife. ¿Vas a intentar hacer algo ahí? ¿Puedes buscar esa manera? Sí, también. Voy a intentar usar toda la fuerza que no tengo para darle martillazos al timón. A ver si logro enderezarlo. Dale. Roll for it. Y denme su ki, chicos. Que no soy uno. Ok, 15. Más uno, 16. Bien. No molesta. Desenfundando los martillos. Empiezas a pegarle a la pala del timón. Y empieza a girar. Y te das cuenta en estos golpes que, si te dedicas un poco, podés romper el mecanismo y dejarlo clavado a la pala en dirección como para que se quede ahí. ¿Me explico? Sí, vamos a terminar quedando girando círculos, pero sí. Pero no vas a chocar con el arrecife. Pero no vamos a chocar con el arrecife. Tanto, con ese arrecife. Claro, el tiburón estaba por arremeter hacia ustedes, así que tenés tu ready action, vos querías agarrarlo. Sí. Esto es una tirada de atletismo contra atletismo. Sería grande. Oh, come on, man. ¿Cuánto atletismo tendrá el tiburón? No sé. 14 saqué. Bien. El tiburón embiste hacia. Hacia vos. No, dejando a Baggins atrás. Con la boca abierta hacia. Y ves como el agua le pasa por el costado.
Acá está, grapple. En ese momento Cal piensa lo siguiente. Va a ser una buena anécdota para ser capitán. Lo sostenés. Ok. Está agarrado, ¿qué haces? Yo mientras tiro mi ataque. Con una de mis manos agarro el hacha y le empiezo como a dar. Dale. En uno de los ojos. Trato de darle en uno de los ojos. Ok. Hombre, me manejan, viste, con... Bien. Para aclarar, la condición agarrado hace la velocidad, que la velocidad sea cero. Sí. Vos también lo estás agarrando. Sí. Ajá. Y eso es todo. O sea, está quieto el tiburón ahora. Vos lo sostenés. Ah, ok. Ahí entendí. Yo pensé que me he agarrado. Y el chabón me estaba llevando, el tiburón me estaba llevando, digo, No, lo detuviste, tipo, ¡pum! ¡Ah, guau! ¡Ah, ok, Cal! Bien ahí la tirada. Y este fue el turno del tiburón porque fue tu ready action. Yo recién tiré el ataque, cuando vos lo intentaste agarrar, te intentó morder un poco y lo esquivaste bailándole sabroso ahí en el agua. Ok. Kaiden, arriba. Manred te dice, ¿qué está pasando? Y el barco se acerca todavía más. A la resiste. Bueno, yo noté que... Volvió Robert. Buenísimo. Noté que volvió por un minuto a seguir el curso derecho y después como que de atumbo se empezó a dirigir hacia el otro lado. Sí. Voy a tirar moldear agua para aclarar la zona donde sé que está la pala del timón, a ver si los puedo ver. Bien. ¿Querés escribir el hechizo vos? No, este describilo vos. Bien. Empezás a hacer los movimientos arcanos, perdón, los movimientos para llamar el agua, decir tus encantaciones y corres el agua y lo ves a Baggins golpeando con el martillo la pala del timón y de repente mira hacia arriba que no tiene agua, no tiene más agua encima y te mira vos. Y solo lo veo a Baggins, no hay rastro alguno de... Acá no está cerca. Le hago señas como, ¿dónde está Cal? Porque supongo que no me puede escuchar si le grito bajo el agua. Pero creo que no hay agua, ¿no la corriste? Corriste el agua, está un poco despejado. Ah, ok, listo, yo pensé que había aclarado nada más. Esto es súper, súper instantáneo, chicos, no... No es que tipo corres el agua, lo Moisés y puedes caminar. No, obvio. Bueno, entonces si la corrí, sí, le grito, ¿dónde está Cal? Y... ¡Qué bueno! No alcanzaba a escuchar. Concha. Perdón. ¿Qué haces? Dije. Manrel me había hablado. Me doy vuelta hacia Manrel y le digo, ¿más martillos? ¿Algo con lo que golpear el palo del timón? ¿La tabla del timón abajo? Baggins está logrando como fijar el curso. Sí, las herramientas las tiene él. ¿Son las únicas herramientas que tiene? Sí, te dije, sosteniendo una soga. Oh, fuck, Manrael. Baggins era la herramienta. Ok, lo que quiero hacer es usar, moldear el agua, pero no quiero correr el agua, quiero aclararla. O sea, bien. La quiero aclarar para ver si alrededor de donde está Baggins puedo ver dónde está Cal, porque no entiendo nada. Bien, bien. Mientras tanto, Cal. Sí. Sostuviste, estás ahí con el tiburón forcejeando. Uh-huh. Te intentó morder, pero no pasó nada. Te toca a vos. Ok. Ahora sí le puedo empezar a picar los ojos. Pégale. Para que no vea nada. Veinte. Natural. Ese tiburón es historia. Era la suerte de las ranas, ¿no? Como dice el dicho. Tiburón es empanado. Hay más patas de conejo, son patas de rana. ¿Verdad? Bueno. Oiga. ¿Qué arma es? Es un hacha de una mano. Ok. Vamos a asegurarnos el crítico, porque en mi cabeza tengo las hachas de 3.5. Pero si no me equivoco, es como antes. ¿Está bien? Sería, esto es por 2.
Por las dudas, a mí me gusta tirar todos los dados. Pero las reglas para los críticos en el combate que estamos usando es que en vez de tirar los dados, uno de esos dados es al máximo y después el otro es al azar. Porque la idea es que se siente un crítico. Así que... ¿Cómo? Sí. Tenés. Tirás un de 6 más 6 más tu bonificador de fuerza por 2. Ok. O sea, esto... Lluvia de daditos. Sería 8 por 2, 16. Tengo más 6 de slashing. Bien. Más estos dos, por 2. No. Sosteniendo el tiburón, esquivando los golpes, lo empujaste a penitas, agarraste tu hacha. ¿Querés describir vos cómo sucede todo esto? Me gustaría, porque dale. Quiero ver cómo... Go. Cal en este momento como que sintió todo lo que aprendió, digo, de caza submarina, de cuando era pequeño, lo está aplicando acá. Onda, sabe cómo agarrarse, sabe cómo posicionarse, y dice, ¡sí, voy a ser capitán! Y le da con todo en el ojo. Bueno. Al grito de voy a ser capitán, le clavas el hacha en el ojo. ¡Paf! Se hunde en su ojo del costadito, ¿no? Como tienen los tiburones. Y empieza a salir sangre que rápidamente se une con el agua. Y es más una niebla roja que sube. El tiburón se sacude así. Y empieza a nadar alejándose de ustedes. Se escapa. ¡Cobarde! ¡Ah, la comida! Sí. Bien. Baggins. Sí. ¿Sí? ¿Qué haces? Ah, pensé que me estabas por decir algo. Yo ya tengo la certeza de que el timonel va a quedar. ¿Timón? ¿Timonel? ¿Va a quedar fijo ahí? Bien. ¿Qué tan lejos está Cal? ¿Te das vuelta? Y Cal está incrustando el hacha contra el ojo de un tiburón. Está lejos, pero nadándose eventualmente va a llegar. Está por ahí. Ok. Bueno, como veo que tiene la situación claramente bajo control, me engancho los martillos en mi cinturoncito y voy trepando de nuevo por el casco del barco. Bien. Caen, vos te asomaste hacia hacer todos tus movimientos de agua y lo ves a Baggins emerger del agua. Se va a la superficie del agua se rompe y sale él, que también es azul, ¿no? Azul oscuro, además. Y sale. Los grooms, como le dije, tienen ventosas, así que pueden trepar sin necesidad de agarrarse de nada. Está ahí. ¡Y Cal! ¡Y el timón! Ah, Cal está peleando contra un tiburón. ¿Dónde? ¿Está bien? Sí, está bien. Por favor, estamos hablando de nuestro nuevo capitán. Claro que sí, claro que sí. ¿Pudiste arreglar entonces el timón? Sí. Sí, no. Es no verdad. Vamos a chocar contra este arrecife. Tal vez choquemos contra otro arrecife. Ok. ¿Qué necesitas para arreglar el timón y que pueda dirigirlo? Te podría pasar la lista. Pero básicamente se resume a algo además de dos martillos. Claro, sí, le pedí lo mismo a Manrel y dijo que solo tenía dos martillos que vos los tenés. Sí, y este está medio oxidado y en cualquier momento se va a romper. Capaz que podemos usar alguna de las cajas que están rotas del pescado. ¿Te serviría? Si pudiese... Bien. Ah, en ese momento el barco empieza a acercarse más a la resistencia. Cal. Voy a nadar hacia la paleta del timón para seguir de nuevo con... Está bien. Hace de una tirada de fuerza. Ok. ¿Cómo están esos dados, 20. De nuevo. Te aventosás al casco del barco y agarrás la pala así. Y empezás a sostener el barco una vez más.
¡Van a cantar mi nombre! Está surfeando abajo de los olas. Todos los que están arriba del barco sienten un golpe. Cal también, pero no sabe qué es. Del lado de uno de los lados del barco. Y de a poco dejan atrás el arrecife. Ah. Ok. Pero seguimos girando así en círculo. Siguen perdiendo dirección, eso sí. Atrás de ustedes ven el arrecife y arriba del arrecife hay unos botes, había una carpa, había un lugar donde había gente descansando. Ahora no hay nadie, pero se ve que ahí había como una guarida. Podríamos haber usado esas botes para reemplazar las maderas del barco. Lograron evitar el arrecife. El barco está un poco más dañado de un lado, tal vez entre un poquito agua, pero nada que preocupar. Ahora lo único que queda es asegurarse el rumbo hacia la primera isla, o Relief. Okay. Ok, Cal sube. Cal sube, sale del agua, con el hacha, me imagino, en la boca. Sí. Vuelven. ¿Cómo andan? Mientras el capitán y Vidarrean empiezan a acomodar las sogas de nuevo, como para tratar de que el barco deje de ir rápido. El arrecife queda atrás de ustedes. Lejos. Y vamos a la pausa. Okay. Son las 8:30. Sí. Son las 8:30. Y quería aprovechar y quería mostrarles, ya volvemos. Para cualquiera que nos esté mirando por primera vez, vamos a hacer una pausa de 10-15 minutos máximo. Les vamos a dejar el ya volvemos. Que van a poder apreciar las animaciones y la música. Vamos a charlar un poco acá, algunas, el que quiera quedarse, pero primero no van a escuchar ni no van a escucharnos ni vernos. Así que en unos 10-15 minutos volvemos. Thank you.
creo que ahí nos están escuchando. Hola, ¿se escucha ahí, no? Creo que estamos por volver. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, esta fue la primera parte. Espero que les haya gustado. Todavía tenemos más. Sí, sí. Muy bien esos dados, tengo que admitir que me sorprendieron. Mucho 20 muy rápido. Sí. Bien, bien. Vamos, la aplicación esta. Si les parece, volvemos a este. Déjenme acomodar acá. ¡Tolos! ¡Opa! Ahí está. ¿Qué está haciendo, Tulu? Bueno, estaba tratando de comer mi mochila. Ah, clásico del buen Toulouse. Les cuento, yo estoy en la casa de Max porque mi internet no estaba funcionando. Toulouse es el gato de Max, es gigante. Es así la cabeza. Ah. Sí, a ver. Y bueno, ahí está. Ahora ya no está atacando la mochila. Bien. Después de dejar ese arrecife, vamos a hacer un pequeño salto temporal. 5 días más tarde, ¿what? Baggins se tomó el tiempo para arreglar el timón y lo que pudo del barco. Sabe que todavía le faltan herramientas, y no solo herramientas, materiales, para poder realmente dejar el barco en condiciones mínimas. Mínimo para él mismo, tal vez. El resto de la tripulación celebró con muchas ganas todo el suceso del arrecife, y Cal tuvo sus momentos que quiso para contar las historias de cómo peleó contra el tiburón. Y ahora tal vez hay un tiburón nadando por el mar con la misma herida que tiene él en el ojo. Así que entre todas las cosas que pasaron en el barco mientras arreglaban, acomodaban y demás, fue un viaje tranquilo. Pudieron sin problemas ponerse a relajarse bastante y demás. Lo único que pasó durante todo este tiempo es que sonrisas tenían ustedes perdidas. Sigue vivo, está débil, pero no se despertó. Manrel, lo poco que interactuaron con él, a Manrel lo carcome la culpa por la condición de Sunraiser. No solo por la condición de él, sino las heridas de cada uno que, ya que estamos, se curaron todos con muchos descansos largos. Y tuvieron tiempo para pensar. Yay, ya no estoy muerto. Ya no están muertos. Según las indicaciones de Kaiden, están muy cerca de llegar a Orrery, la primera isla de los vientos de oro. Mañana van a llegar. El sol se está poniendo en el horizonte, está por llegar la noche una vez más. ¿Qué hacen? ¿Cómo está? Además, perdón, casi me olvido. Cuéntenme un poco más en detalle, si quieren, qué es lo que hizo su personaje durante estos días de descanso, de no conflicto en el barco, en fin. Vamos con Kaiden primero. Dormí un montón, creo que no dormí hace 2 días más. Bueno, estuve ahí dando vueltas cada vez que lo veía que estaba arreglando cosas, sobre todo lo del timón, y cuando ya vi que estaba arreglado me quedé tranquila. Cada vez que yo tenía que controlar algo del rumbo o de la navegación, le pedí a Manrael que esté ahí, que tomara notas. Y nunca lo vi nunca en serio. Bien, es bueno saberlo. Y después, en momentos de descanso o de comida, estaba con el resto, dando vueltas con el resto. Pero después, la mayor parte del tiempo estuve en cubierta, tomando un par de notas en mi propio libro,
también chusmeando el libro del que tiene la ruta de los vientos de oro, y anduve en patas por el barco, así sé dónde me pincho y dónde no me pincho, si me saco las botas, y creo que básicamente eso fue todo lo que hice. Bien, Baggins estuvo controlando todos los daños que hubo en el barco, parcheando todos los agujeros que hay, porque seguramente había muchos, y tratando de hacer una lista de materiales precisos de lo que se necesita y lo que no se necesita para poder tener el barco en condiciones, no para que sea el mejor barco del mundo, sino para que por lo menos llegue a la próxima isla sin desarmarse. Y también hizo su lista mental de todas las cosas que le encantaría poder comprar, porque le dijeron que hey, vamos a comprar bazar. Él sabe que probablemente no haya nada de eso, pero bueno, él está soñando con todas estas herramientas hermosas de las que siempre escucho hablar y que nunca tuve. Y finalmente Cal. Cal estuvo comiendo mucho, estuvo recuperando mucha energía, durmiendo un montón también, tipo nadando alrededor del barco. Se sintió muy libre y le contó a todos un montón de anécdotas, sobre todo el tiburón. Él piensa que es capitán. De hecho, tal así fue a hablar con Jorrel, y ahora van a ver a entrar a Cal con esto puesto. Tiene un parche ahora. Y ahora sí, porque necesitaba curarse el ojo. Así que nada, estuvo haciendo eso. Bien. Bueno, para resumir en pocas cuentas a la tripulación, ¿qué es lo que les vieron hacer? Vidarena estuvo asistiendo en lo que pudo en la reparación del barco, siempre estando atenta a Sonrisa. Así que pasó mucho tiempo con Baggy. No habla ella mucho, generalmente asiente y te ayuda a correr cosas o a mover cosas pesadas, pero nada más. Churruel estuvo manteniendo su trabajo constantemente. Ella se encarga de cocinar, limpiar y demás, y es la médica, así que también estuvo trabajando con su rito. Manuel estuvo en todos lados, nunca lo vieron tan activo. Estuvo atendiendo todas las indicaciones de Kaiden para aprender a navegar, y de hecho vos notaste que absorbió algo del conocimiento. Todavía se le complican muchas cosas porque, bueno, tiene muchas minucias, pero tiene algo de conocimientos adquiridos. También estuvo recorriendo con Baggins, aprendiendo cuáles son los lugares del barco, que él no sabe los nombres, así que de a poco los va entendiendo. Tampoco lo sé. Y en la última noche, mientras estaban en una cena bastante amena y reconfortable sobre los primeros grandes conflictos que tuvieron, se levantó y declaró, después de todas estas cosas que cada uno hizo: Cal, vos ahora, creo que es momento, dice. Generalmente lo haces en risa, pero sí, teniendo en cuenta la situación, me toca a mí, porque soy el capitán. Se para así, alejándose un poco de la mesa. Sí. Se para derecho, ¿no? Y dice, creo que Sonrisa lo diría algo así. Se encorva, a la altura de Sonrisa. Me parece que te daría este apodo. Cal, piel de tiburón. Y la primera vez que la ven a Vidarleana reaccionar a algo. Tipo, okay. Y ahí se para él. Gracias, Manrel. Este es tu primer paso para ser capitán. Muchas gracias. Yo sé que es tu objetivo. No estoy en contra. Tal vez en otro barco. Pero necesitas ser famoso en los mares. Un capitán no es solo alguien que pelea contra tiburones. No, claro, Manrel. Sí. Pero estoy orgulloso de tenerte acá con nosotros y que nos hayas salvado a todos.
De todo. Esto fue increíble. Nunca habíamos llegado tan lejos. Nunca habíamos viajado lejos de este sol. Uf. Fue bien, ¿sí? La verdad es que yo no lo hice solo. Y se da vuelta y lo mira a Baggins. Y dice, Baggins me ha salvado lo de la vida, en realidad. Vamos, Baggins. Dilo. ¿No lo has contado? No. Ok. Mientras yo estaba sosteniendo la aleta, ¿qué hiciste, Baggins? No sé. Oh, ok, no importa. Baggins también. No quiero robarte tu momento de gloria, primo. No importa, piel de tiburón. Esto solo es el primer paso y un excelente primer paso. Sí. Lamentablemente se rompieron algunas cajas. Teníamos que entregarlas enteras. Pero eso va a ser problema de mañana. Ahora descansemos. Pani, quiero decirte que en el próximo puerto conozco que... Sé que hay buenos carpinteros y tienen buenas herramientas, así que te vas a encargar de hacer las compras. Tenemos una pequeña cantidad de dinero como para gastar y creo que te haría bien a tu salud y a la del barco que puedas hacerlo. Dígame, capitán. ¿Usted qué tanto conoce el mercado que hay en esta próxima isla? Un montón de rumores. Y se sienta en la mesa. Yo conozco algo de esa isla. ¿Sé algo? No. No. ¿De esta no? De esta. Bien. ¿Qué querés saber? No, solamente quería saber si podía llegar a comprar un compás post-prelílico. Lo necesitaría para poder enderezar el mom. Y te mira. Como que las palabras le rebotaron en la frente. Lo veo. No escuché ningún rumor de eso, pero vas a ir a buscarlo. Bien. Oye, prima. ¿Sabías que si cambio las suficientes maderas en este barco técnicamente sería un barco nuevo? Sí, pero ¿cómo harías eso? Simplemente tengo que reemplazar todas y es algo que tengo que hacer. Así que creo que podemos conseguir tu nuevo barco. No podemos comprar tanta madera, dice Matrel. ¿Quién dijo que no? No es necesario comprarlas, podemos usar maderas de estas cajas que se rompieron. Podemos talar árboles en alguna isla. Hey, en la creo próxima isla hay una jungla. Así que tal vez, si nos dejan. Pero bueno. Ahora descansemos. Eventualmente terminan de cenar y cada uno de la tripulación se va a su cuartel, a su lugar para descansar. De todas maneras, Yurroel siempre va y hace un chequeo con sonrisas que todavía está ahí, de la misma manera. ¿Ustedes quieren hacer algo antes de descansar? Sí, yo sí. Pero dame un segundo que lo encuentro. Quiero ir a hablar con Kaiden. ¿Dónde está Kaiden? Kaiden siempre se acuesta tarde, así que está encubierta. La vas a encontrar, Baggins, como que se está moviendo y está murmurando cosas ella sola. Y en el piso vas a ver que tiene un par de papeles desperdigados ahí y hay un libro abierto. Bien. Bueno, Baggins se te acerca. Básicamente, o sea, vos estás tipo caminando en círculos, algo así sería. Bien. Se para en el medio de este círculo al que estás caminando y empieza a mirarte así alrededor. Cada tanto cuando pasas, te agarra la ropa, intenta mirarla y estás tratando de mirarla. Llamar mi atención o algo así. Algo así. Bien, ok. Y bueno, supongo que en un momento me voy a chocar así con... ¡Hey! ¡Baggins! ¿Estás acá? Bien, no me he dado cuenta. Es porque soy muy bajito, ¿no? No, es porque yo soy muy distraída. Claro. Oye, estaba viendo, quería ver con atención la tela de tu ropa. ¿Tú por casualidad necesitas concentrarte mucho cada vez que usas tu magia? Qué buena pregunta. ¿Por qué preguntas eso?
Porque he estado trabajando mucho últimamente y creo que se me ocurrió una forma para poder ayudarte. Vos vas a ver que se le ponen bien grandes los ojos y se agacha y te mira re cerca. Contame más. No, es bastante sencillo, solamente necesito que me des tu ropa. Toda mi ropa, pero no tengo otra ropa. Es No pensé en eso. Y no puedo andar desnuda por acá, hace frío. Y no creo que a los demás les caiga bien. Si hablas con todos ellos y no tienen problema, bueno. Es bastante sencillo. Si tú me das tu ropa, puedo mejorarla y puede ayudarte cuando estés lanzando hechizos. ¿Mi capa? Puedo darte la capa. Ya la usaste una vez, ya está sucia por ustedes una vez, así que se las puedo devolver de nuevo. Es que la capa no es. Mal, mira, si estás hablando de eso, tengo esto. Y te muestra la mano. Y vas a ver que tiene un anillo. Esto a mí también me ayuda a tirar magia. ¿Va a influir de alguna manera con lo que ya tengo acá o va a sumarle? Permiso para meterrolear, DM. Que no te voy a dar permiso así nomás, Okay, tenemos dentro. No, No, pero si tenés alguna muchacha. pregunta técnica, decime. Siéntate, necesito que me prestes atención. Escucha. Necesito ropa. No un anillo, no una capa. Ropa. Bueno, ¿qué problema? ¿Me Si puedo quedar te la da capa? vergüenza porque los humanos y la desnudez y todas esas cosas, si quieres, vamos abajo de cubierta. Pero, ¿me puedo quedar la capa y te quedarías con lo demás? Solamente la necesito unos minutos. Pero hubieras empezado por ahí. Sí, dale, vamos. Estas humanas ya me van a venir a Agarro todas castigarme. mis cosas antes de irme, así que estoy un ratito ahí ordenando muy cuidadosamente. Voy a agarrar el libro que estaba sobre cubierta y si estás prestando atención a alguien vas a ver que lo cierro, lo doblo, lo doblo, lo doblo, lo vuelvo a doblar. El libro como que cambia de forma y me lo guardo por la manga. Me gustaría investigar este libro. Quiero ver cómo funciona. Este libro no se toca y si lo tocaste, corto las manos. ¿Y lamerme la mano en eso que estás? No, ya vi al Tiffin y me causó desagrado. Bueno, Va bien, igual. vomita un poco dentro de su boca. Lo acompaño a alguien a donde quería ir. Bien, bien. Te lleva Se lleva. hasta... ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, supongo que a donde Por duerme él. cubierta, sí, a la primera habitación en que encontremos vacía. Bien, bien. Llegan. Llegan. Sin Sin problema. problema. Bajan las Baja. escaleras y encuentran una. Bueno, mientras yo me saco las botas, todo, y me saco la remera y me saco el pantalón, le voy hablando y le voy preguntando. A veces decís cosas, palabras que ni yo entiendo. Como que pedís, necesito este ensubrador, ¿qué hace este ensubrador para poder modificar esto? ¿Qué son esas cosas que pedís, Baggy? Y mientras te voy pasando la ropa, te la voy tirando así arriba. Son herramientas, pero creo que son herramientas muy avanzadas para este lado del planeta. ¿Y cómo sabés de esas herramientas? ¿Los Brooms tienen esa tecnología? No, pero nos llegaban catálogos. ¡Wow! ¡Catálogos! ¡Wow! Sí, catálogos. Tenían listadas muchas armas, estas herramientas, pero nunca podía comprar ninguna porque no estaba autorizada a comprar herramientas. ¿Sabés de dónde venían esos catálogos? ¿Quiénes los mandaban? No, simplemente me las dejaban cada tanto. Hubiera sido interesante saber de dónde venían esas cosas, porque sabríamos a dónde ir a buscarlas. Sí. Lástima que no tengo ninguna. Tendría que haber traído uno antes de irme. Ay, hubiera sido una buena idea, pero capaz que igual te lo hubieran sacado todos los piratas. Gracias por recordarme eso. Bueno, mientras estaban haciendo toda esta charla, vos viste que Baggins sacaba las pocas herramientas que tenía, incluyendo el martillo, que lo dejó a un lado porque no lo va a estar usando. Agarró tus ropas, empezó a tocarlas, agarró una aguja y un hilo, hizo un par de costuras aquí y allá, dijo unas palabras que no terminaste de entender.
Y en 5 minutos más o menos, ella terminó de trabajar con eso. Vos la ropa la ves exactamente igual. No, no notas que haya una diferencia más que esas puntaditas cada tanto. Igual como que la toco y me miro. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, esto es bastante sencillo. Si necesitas, como te pregunté antes, si tú tienes que prestar atención a la hora de tirar un hechizo y sientes que... ¿Viste como el capitán que a veces se distrae y su mente se va para cualquier lado? Bueno, sí. Si te llega a pasar eso, esto te va a dar electricidad. Así que vas a poder concentrarte de nuevo. ¿Me va a electrocutar? ¿A mí? Un poquito de electricidad nomás. Intento concentrarme y lo toco. Con la manga. ¿Nos va a descargar a los dos? El problema es si te desconcentras. Y me desconcentro. Me pongo a mirar un punto en la pared, así, intento a ver si hace algo. ¿Hace algo? No sé, León, ¿hace algo? No, no parece hacer nada. Probablemente necesita que algo externo la desconcentre. Creo que esto no funciona, pero gracias igual. ¿Va a doler? Porque si va a doler cada vez que a mí me duela, te voy a tener que devolver eso. No. Creo que no. Bueno. Después intercambiamos. Yo también necesito probar un par de cosas. ¿Podrías crear unos guantes para poder darles las manos? Eso estaría re bueno. ¿Unos guantes para qué? Para darles las manos a ustedes. Eso estaría re bueno. Porque ahora si los quiero tocar o abrazar o algo así, básicamente voy a morir envenenada. Sí, podría inventar un material que fuese tal vez la piel de una vaca. Suena bien, yo no sé nada, pero suena bien. Bueno, para nivel mecánico y como para continuar, digamos, ¿qué es lo que hiciste en la ropa de Kaiden? Así sabemos todos. Y me lo voy a anotar. Dale. Bien, lo que hice fue una de las infusiones que pues subimos de nivel. Los artífices al level 2 aprenden a imbuir propiedades mágicas. Esa es una feo. En vez de decirle infusiones o tés. Dale. Y el té que elegí, la infusión que elegí para Kaiden, es el afilamentes, digamos, que lo tenés que vincular a vos. Pero básicamente, si fallás una tirada de salvación de constitución, de concentración, podés usar una reacción para tener éxito. O sea, si vos te estás concentrando tirando un hechizo, alguien te quiere desconcentrar, si fallás la tirada, con esto podés hacer la reacción y seguís concentrada en él. Y no se te corta el hechizo. ¿Dura una sola vez? No, dura mientras lo tenés. O sea, mientras tengas reacciones, lo puedes usar. ¡Ay, genial! Y siempre uso mi reacción para pasar la tirada si la fallo, ¿no? Sí. ¡Genial! Bueno, vamos a ver que Kaiden se va re contento. Hizo así como varios ademanes para darte la mano, pero se acordaba que sos venenoso, así que no lo hizo. Bien, ¿alguien va a hacer algo más? Yo me voy a quedar ahí esta tarde en cubierta. ¿Los demás? No. Bien. Cal le está durmiendo a dos manos. Bien. Entonces, al otro día... Por turno se van levantando en cubierta con el sol reflejando fuerte en el mar. En la distancia, la isla. Déjenme un segundo, me falta agregar un toque. ¿Estoy muteado? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Ah, porque me preguntaron por ahí. Hola. Sí, ni idea. Si estás muteado en el OBS, ya es otra cosa. No. Por las dudas, si nos están viendo, ¿me escuchan a mí hablar? Ay, confirme, por favor, sí. Igual por lo que... Sí. Bien.
Genial, eso. En la distancia. Se ve. Una enorme isla que tiene claramente una división de vegetal. La parte de la playa y hay unos riscos ahí, son todos de arena dura o piedras. Hay un camino ancho, bien ancho, claramente de algún tipo de mineral. Y hay un enorme puerto abajo en la playa. Por arriba de los riscos, asomándose, se ven pequeñas casas y una enorme catedral en la distancia. Manrel se les acerca de la cubierta de día. Bien, llegamos. Primer destino. Esta es una isla muy importante. Acá vamos a conseguir materiales para vender en la próxima isla. Así que lo que tenemos que hacer es entregar las cajas de pescado y que no nos cobren por las que se rompieron. Eso es súper importante, porque no tenemos plata. Además, tenemos dos puertos. En el puerto de el norte vamos directamente hacia la parte de arriba, que tengo entendido que es como la ciudad, y si no, un puerto más del pueblo, si se quiere. Así que creo que vamos al puerto del pueblo. Sí, igual, ¿en qué puerto tienes que entregar los peces? Bien pensado. Y se acerca a las cajas. Corre un poco de cosas arriba de las cajas. Ajá. Bien, tenemos que entregarlo en el puerto norte, el de la ciudad. Pero podemos entrar, ¿no? No es que estamos súper apurados. Y si estamos apurados, ellos nos deberían sacar de encima las cajas, ¿no? Manrel, ¿qué escondes? ¿Por qué quieres ir al puerto del sur? No les quiero. Si tenemos que entregarlo en el norte. ¿Quién te quiere pegar en el puerto del norte? Es que ya nos fuimos del crisol. ¿Qué nos van a hacer los pescadores? Manrel, en lo que a mí respecta, tenemos un montón de cajas de pescado y sal. Y por lo que sé, sirve para curar. En otras palabras, Manrel, ¿estás proponiendo robar las cajas de pescado? Sí. ¿No era que ayer le habías dicho a Cal, vos unos días, ya no recuerdo, que un capitán te hace una reputación? Pausa, que me escuchan bajito. Quiero ver cómo puedo hacer para subirme el volumen rápidamente. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Mucho mejor? Me escucho bastante mejor. Ah, yo te escucho más fuerte, de hecho. ¿Como si fuera de verdad? Yo antes te escuchaba bien, pero bueno, te tengo acá dentro de mi oído. Claro. Bueno, vamos a seguir jugando así. Espero que me confirmen momentáneamente. Es que también hay un poco de delay entre que nosotros hablamos y ellos nos escuchan hablar. Sí. Por eso antes de seguir con el rolito. Aviso, claro, sí, por favor. Si se escucha bien ahora mi voz, traté de subir el micrófono un poco. Sí, dice, sí, León, ah, no. Más abajo. Cualquier cosa. Bachi, te mandé por mensaje privado lo del el encantamiento loco. Gracias. Bueno, voy a asumir que se escucha bien. ¿Dónde estamos? Cierto, Manrel. ¿Saben qué? Sí, Manrel. Tienes razón. Así que vamos. O sea que vas a darle el barco a Cal para que sea el verdadero capitán. No, vamos a entregar los pescados, pero voy a ayudar a Cal lo mejor que pueda a ser el buen capitán. Y esta fue la primer prueba. Lo aplaudo. Muy bien, Manrel. Y me río. Muy bien. Bien. Un rato después llegan al puerto. Yo debería poder mover. Grande rol 20 cayéndose.
Dale roll 20. A mí esto ahora me funcionó impresivamente. Sí, ahí voy, ¿eh? Está cargando roll 20. Igual Leons es como... No estamos en pelea, así que ahora no están... Para mí vamos sí. Ahí la gente dijo en Twitch que ahora se escucha bien. Bien. Escucha perfecto, dicen. Ah. Gracias. Llegan a puerto. Este puerto es... Es muy chiquito, es muy austero. Hay poca gente por ahí. Tiene un par de cosas, tipo cajas o cuerdas medio enredadas por toda la parte para caminar, pero nada más. Manrel se asoma, llama a... ¿Está todo bien? ¿Alguien se cayó? Creo que el gato hizo algo, no sé qué. Ah. Bien, Manrel se habla con la gente del puerto, intercambia unas palabras y vuelve con ustedes. Bueno, ahora van a venir a llevarse las cajas. Así que tenemos que esperar. Si quieren adelantarse al mercado pueden hacerlo. Y están ustedes. Yo me acerco y entre los dos grunts. ¿Vamos al mercado? Sí, por favor. Vamos. Vamos. Estoy esperando una semana para ir a ese mercado. Bien. Caminan por la playa. Empiezan a escuchar los ruidos comunes de la isla. Y los dos grunts lo que sienten es, allá en la vegetación se ve una isla. Perdón, pero se ve una jungla de verdad. Se ve árboles enredados entre ellos. Copas que llegan muy muy alto. Se siente que está húmedo y les recuerda un poco a casa. No saben de ningún otro grunt que vive por acá, pero es reconfortante volver a ver toda esa vegetación después de tanto tiempo. De todas maneras, está lejos. Y... le pasan cerca. Cuando llegan más o menos por acá, se dan cuenta que el camino es de adoquines, está bien prolijo y une los dos extremos de la isla. Por lo menos la parte civilizada, claramente. Se siente el salado del mar y la mezcla de humedad, de cemento y de vegetación, que a ustedes la distinguen todavía más. Para Caen es simplemente olor a ciudad y a puerto. Llegan. Me perdí acá. Vamos a poner música. Fancy. Es re lindo. Muy bien. Bueno, el puerto los recibe con, obviamente, miradas de sorpresa. No es tan imponente como, o tan molesto como lo era en el crisol. Y ni tan sospechoso, sobre todo. La gente los mira y dice: ¡ah! Una rana. Y siguen su camino. Hay una gran variedad de razas acá también. En su mayoría son humanos, casi todos con tez morena. Y usan delantales y guantes casi todos. Es raro. Cuando pasan por alguna de las ventanas y demás, miran hacia adentro. En su mayoría de los mercados parecen ser boticarios. Y algún que otro laboratorio de alquimia se escucha por ahí también. Hay puestitos en las calles vendiendo especias, vendiendo cosas, pequeñas frutas o herramientas específicas, algunos frascos de vidrio. Pero bueno, entre todas las cosas, resalta también la única taberna que tiene este lugar. ¿Quieren ir de nuevo a comer comida de humano que no les gusta? Con esos guisos calientes y esas cervezas. Se va riendo. Bueno, ¿qué quieren ver primero? No estaría bueno.
¿Tú, Baggins, no querías comprar herramientas, maderas? Sí, tengo toda una lista de todas las cosas que necesitamos. Podría darte una mano. ¿Quieres que le demos una mano a Baggins? Sí, sí, me parece bien. No, buscar esas herramientas. Bien, bien. Primero recorren un poco el mercado, averiguando precios y demás. No hay específicamente todas las cosas que está buscando Baggins, pero lo que sí es que todos le responden seguros, digamos, saben de lo que está hablando. Y de alguna manera me imagino que Baggins se siente reconfortado. Así que ustedes más o menos escuchan el lenguaje artífice siendo respondido. Ok. Denme dos segundos, porfi, que se está muriendo mi celu. Pausa. Realmente necesito enchufarlo. Avísalo. No está. Exacto, ahí, perdón, vi un comentario del chat. Ustedes escuchan eso, digamos. Tenés el cosito que va en la cosa de la cosita. Una cosa por el estilo. Ahí está cargando. Bien. Empiezas a averiguar precios. Están un poco elevados. Vos sabés que son herramientas de precisión, muchas. Y sobre todo son manufacturadas. No es que hay una fábrica de herramientas. Son todas hechas por estas personas. Y sabés que son muy secretivos los alquimistas y artífices en general con sus propias cosas. Así que las cosas que venden no suelen cumplir todas las funciones que uno querría. Pero te pueden ayudar a hacerte vos tus propias herramientas. Eso seguro. De todas maneras, algo llama tu atención. Hay un grupo discutiendo entre los talleres que están abiertos al público. Que es, de nuevo, son en su mayoría pequeños laboratorios de alquimia burbujeando y haciendo ruiditos de vidrio. Hay un grupo de personas discutiendo. Claramente hay dos que son los que están en la discusión. Los demás están medio o prestando atención o tiran detalles cada tanto. Uno de ellos, un elfo alto, delgado, tiene un delantal bien, bien pegado al cuerpo, con hecho de cuero. No está manchado, no está roto, no está nada. Simplemente es muy delicado el delantal. Tiene unos guantes también muy finitos, todos decorados en el dorso. Y se para así, apoyando las manos en el pecho. Vi tu mejorador de flujo. ¿Mejorador? Es solo flujo eso, ¿sí? La persona que tiene enfrente, la que le está respondiendo, dice... perdón. La persona que le está respondiendo es un humano. Un poco más alto que Kaiden, tal vez. No mucho. Está despeinado. Se ve todavía más como un artífice. Él sí está trabajando. Tiene el delantal roto. Una de las correas está caída para el costado. Así que se le solapa un poco sobre su propio delantal todo lo que tiene. Está sucio en general. Está roto. Tiene manchas de tinta y demás. Al menos lo intenté. Vos seguís haciendo la misma poción de curación hace 50 años y sos un elfo. Para vos 50 años es un montón menos que a mí. Y en ese momento, en ese instante, todos se vuelven la atención a vos. Todas estas personas, hay como unas docenas de personas tal vez mirándote. El elfo se para erguido así, te dice... Mira tus herramientas en detalle. ¿Necesitas algo? Ustedes ven que Baggins mira todo a su alrededor y como que empieza a babear un poquito. Maravillado por todo lo que está a su alrededor. Lo miro al elfo, lo miro al humano. El elfo está de nuevo, sí. Así, muy, muy, muy contento con los ojitos que le brillan de la emoción. Y le dice, ¿aquí puedo llegar a comprar un compás para el tirico? Perdón, ¿vos sabés lo que es un compás? ¿Sí? Qué notable, dice. Y mira para atrás.
Esto más para Kaiden y para Cal. Las personas de atrás están cual grupo de niños de la secundaria, conteniendo la risa, mirándose con pinche con el elfo. Ajá, ¿y qué más está buscando esta criatura? Y también, si pueden llegar a tener un reemisor de catetodos carbonizados, sería tan feliz. Ya, tipo, cuando gira, a medida que gira, se le va dibujando una sonrisa casi diabólica al elfo. Son diabólicos, León. Y vuelve. ¿Y qué más? ¿Qué en esa cabecita, qué más hay? Van completamente ignorando todas las implicaciones en el tono de voz. Sigue así, súper entusiasmado. Y dice: ah, bueno, y también necesito un activador de magnetismo inmerso con radiotransmisión de flujo. Claro que necesitas eso. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿A leer? Sí, leer muy bien. Sé leer muchísimos libros. He leído muchas cosas en mi vida. Incluyendo el catálogo de herramientas. Solo porque soy bajito no significa que no sé leer. El catálogo de herramientas, dijo. Ay. ¿Y dónde aprendiste esto? ¿En qué escuela? ¿Quién te enseñó? ¿Qué maestro? No, nadie. ¿Con qué libros? ¿Cómo este manual? Y te muestra un pequeño estante donde hay un montón de libros. Entre todos ellos está el que vos usabas. Le señalo. ¿Este? Claro. Con razón. Ah. Ya se dejó de usar hace años ese libro. Ay, mirá, me pusiste a hablar mal a mí. ¿De dónde sos vos? Siento que aprendiste todo esto en la jungla. Pues yo, perdón, te miro en cara intensamente atrás de Baggins. ¿Cómo? ¿Qué está pensando Cal? ¿Qué le está pasando por la cabeza a Cal? No, me hablaste a mí porque yo te escuché la mitad de lo que dijiste, perdón. ¿Me lo volvés a repetir? Atrás de Babins te miro muy intensamente. Oh, quédate tranquila, Kaiden. Él se sabe proteger. A menos intelectualmente. Si se pasa a mayores, nos podemos juntar nosotros. Te mira, sí. Ok. ¿Dónde? Bueno, te dice lo de la jungla, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde lo aprendiste? Yeah. ¿En un pantano? No, en una jungla, pero... Ay, por favor, váyanse de acá. No podemos más con esto. No sé de qué estamos discutiendo, pero ganó esta persona. Oye, ey, tú, elfo. Vivió todo en la jungla. Y mira, ay, la otra también habla. Sí. Hola, ¿qué tal? Por favor. ¿Qué querías, Baggins? Le pedí un compás proferítico. Ese es lo principal que necesitamos. Ok, ¿lo tienes, elfito? No, jamás. Y no me van a ver nunca haciendo negocio con ranas. Baggins, ¿existe alguna herramienta que haga algo parecido? Se pueden combinar un par, pero llevaría más tiempo. ¿Y tú, elfo, tienes algo que sea algo parecido a ese compás? Que actúe de una... Ay. Por favor, tengo que comer. Así que no les voy a vender nada. Y esto, le tengo que contar a todos. Y se va con su grupito, digamos, se mete al taller y empiezan a reírse a carcajadas, sin parar. Se dispersa el grupo en general de los que estaban ahí. Entre todos ellos hay un tiefling viejo. Tiene dos cuernitos para atrás.
que ya están incluso mellados, tal vez. Tiene un delantal viejo que tiene algunas insignias, ya casi no se nota lo que tiene. Y mira, cielo, no le haga caso. ¿Es verdad? ¿Aprendiste todo eso con un libro en el pantano? Sí, era lo único que tenía para aprender. Asombroso. Bien. Vamos a mi tienda. No tengo tanto, pero me gustaría hablar con vos y escuchar lo que tenés para decir. Estos tarados haciendo pociones de curación. Camina lento. Con un bastón. Vos ves el bastón y son como varios caños unidos que tienen finalmente un sostén, que son cuatro patas. Y la parte de arriba es una llave. Bien. Los guía por entre los callejones, ahí cerca de la taberna. Y hay un pequeño taller. ¡Pase! ¡Ah! Cierra atrás de usted. ¡Paz! El taller es escaso, no tiene grandes libros. Está el que vos usabas, de hecho, ahí. Está gastado. Y tiene dos más, que claramente son los que siguen, porque está marcado 1, 2 y 3. Le señala unas maderas y una caja como para sentarse. Bien. Empecemos por los nombres. Rumel. Cal. ¿Vos también sos...? ¿Qué? ¿Artífice? ¿Soy qué? No. Yo soy un buen guerrero. Está bien. Señala. Al medio de ustedes dos, digamos, no ninguna en particular. ¿Qué viste? Sí. ¿Cómo se llama? Yo antes de responder miro a mi alrededor a ver si veo más ancas de Grunt bebés en platos. Hace una tirada de percepción. Dos. Más 17. No, mentira. Algún día, ¿no? 5 total. ¿Escaneas? Escaneas sin disimulo de alrededor. Hay un solo plato realmente que tiene comidas y parece ser pollo. Pero, viste cómo es el pollo y las demás comidas. Igual voy a estar atento a ver si veo algo que parezca anca de rana de Grunt bebé. Por ahora no, por ahora no hay ninguna anca de Grunt bebé. Mi nombre es... Valles, Frogo. Bien. ¿Qué estabas buscando? Kilos. Estoy enojado. Un compás prosperílgo, pero creo que no existen. Al menos ya no se hacen. Ven que nos ponen la carita re triste. Tal vez no, pero tampoco yo tengo herramientas para vender. Generalmente hago trabajos menores, frascos más que nada. Esta isla es de alquimistas, ¿viste? No usamos tantas herramientas, son más que nada para no quemarnos las manos cuando hacemos los frasquitos, pero... Tengo unos guantes, tipo, si te sirve. Yo necesitaba guantes. Guantes de cuero para poder tocarnos, porque tal parecer quiere tocarnos. No se lo ve entonces. ¿Qué le pasa? No sé, tiene. ¡No, que no toques! No te está en sentido lo que está haciendo. Kaiden no se sentó dando vueltas en la tienda chismeando las cosas. Como él te dijo, el resto de la tienda tiene frascos más que nada. Él aprovisiona los laboratorios en esencia, de con utensilios y demás, cosas para medir
y ese estilo de cosas, pero... Me quedo mirando ahí los diferentes tamaños de los frascos y las formas y esas cosas. A ver. Ah, va bien. Me gusta la actitud, ¿no? Porque ese estúpido cree que es el rey del mercado, ¿no? Porque vende más pociones. Y te trató mal, te trató feo. Y así es que con todo, no vamos a quedar sin nadie para vender. ¿Ustedes sugiere que hay que matarlo? Primo. Bueno, no. ¿Qué? Yo no iría tan lejos, pero... Bueno, silenciarlo sería cortarle la lengua. Primo. Abre los ojos, grandote. Bueno, fue un placer tenerlo acá en la tienda conmigo. Pero ahora me está dando sueñito. Ok. Baggins. No. ¿Quieres tus herramientas? Ah, no hay nada. ¿Sabes de alguna otra tienda de artífices que haya por aquí cerca donde puedas llegar a conseguir herramientas? No va a conseguir nada acá. Pero muchos ingredientes seguro. ¿Te interesan las pociones? Es una profesión noble, aburrida. Pero noble. No es lo que tengo en mente. Parece muy interesante estar al lado de una cacerola todo el día esperando que se cocine. Sí. Claramente es una vida muy emocionante. Ya tenemos una cocinera en el barco. Igual podríamos comprar unas pociones de vida, ¿no? No nos vendría bien. ¿Sí? ¿Supongo que sí? Yo no tengo nada de eso. Van a tener que ir a buscar por ahí, ¿eh? Yo solo tengo el frasco. Capaz si consiguen el líquido aparte. Perdón. Chiste aquí, mister. Chiste aquí, mister. Ok. Creo que deberíamos ir a comprar pociones a otro lugar y retirarnos. Creo que está loco. Sí. No quiero a la tienda del elfo, me cae mal. Bueno, salen del tallercito de este anciano tiefling y se cruzan con Manrel y el resto de la tripulación. Perdón, con Manrel y nadie más, ¿cierto? El resto de la tripulación se queda en el barco. Se está metiendo en la taberna. Está así y los mira ustedes. Ahí están. ¿Manrel? Se le acerca, rapidito. Tengo un plan. ¿Para qué? ¿Le vas a dar el barco a Cal para que sea el verdadero capitán? No. Pero ya hablamos de esto. Venga. Y lo lleva a un callejón. Esto es importante. Escucha. Esto es lo que tenemos que hacer. Dentro de, no sé, unos días se celebra un día religioso acá. No estoy todo seguro qué o quién. Creo que es en el templo de allá. Pero lo importante es que se está cosechando muchas frutas Arun. Y estas frutas sirven para hacer pociones de curación. Y, pociones, ¿eh? Esas cosas. El tema es que si llegamos a tiempo a la siguiente isla, vamos a ir a la escuela de magia y está por empezar las clases y los chicos necesitan las herramientas para empezar las clases. ¿Me explico? Uh-huh. Están. Pausa. Gracias a los chicos de Escuelita de Rol por el raid. Me encanta. Estuvo buenísimo. Gracias por hacernos raid. Buena onda. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Esta fruta. Bien. No solo eso. ¿Un capitán más honesto? No sé cómo se hacen, tal vez. No sé cómo se hacen las pociones, pero seguro hay una receta. ¿Qué pasa si le vendemos la receta a la escuela? Van a saber cómo hacerla y nos van a pagar más a nosotros. Sí, ¿y dónde conseguiríamos esta receta? Imagino que la guardan muy bien.
Guiño, guiño, guiño. Manuel, ¿de nuevo estás proponiendo robar algo? Podemos ofrecer comprárselas. Y mira hacia los lados así, tipo súper sospechoso. ¿Con qué dinero, Manrel? ¡Exacto! ¡No tenemos! Ok. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Es la mejor idea que tuve hasta ahora en esta isla. Eso no es mucho decir. Ay, salí corriendo cuando se me ocurrió. Claro. Entonces tendríamos que conseguir la fruta isla y las recetas. O la receta. Ajá. En este caso. Sí, exacto. Gratis. O gastando lo menos posible. Tenemos un pequeño dinero, pero nos va a servir más adelante, así que con suerte podríamos conseguirla sin pagarle nada a nadie. Y dígame, oh ilustre capitán, ¿usted está seguro que en la escuela no tienen la receta y que van a necesitar comprarle y que no tienen a alguien ya que le esté proveyendo de esta fruta? De eso sí estoy seguro. Estoy muy seguro. Porque tienen un acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona tu plan si ya tienen un acuerdo, Monterrey? Tengo un contacto en la escuela. Ajá. Es el que limpia. Ah. Él sabe de algunos profesores que les gustaría tener insumos más baratos para, no sé, lo que sea. Entonces, si nosotros, escuchen esto, si nosotros les llevamos estos insumos más baratos, sin todo en la parte del acuerdo, seguro salimos ganando. Sin contar, si lo mejor todavía, si conseguimos estas cosas gratis. ¿Me explico? Sí, pero ¿cómo querés conseguirlas gratis? Y la respuesta no puede ser, no sé. Desafío. No. Bueno, tengo. La respuesta tampoco debería ser, las van a robar. Ajá. Desafíos. No pensé que iba a llegar tan lejos con esto, pero o sea, a ver, ustedes están en contra de robar. No necesariamente, pero estoy a favor de vivir. Exacto. Y a favor de tener un plan. Este es un plan. El plan es ir a robar. ¿Cómo? Un plan, Manuel, es pasos a pasos a seguir para conseguir algo. Vos nos trajiste solo una idea, una ilusión mágica de conseguir bien, algo, bien. Bueno. Un contexto. Bien. De nuevo. Va a haber un festival religioso, súper importante. Y van a estar todos distraídos ahí. ¿Y dónde están las frutas, Manuel? Las frutas están en la jungla, así que me imagino que ustedes saben moverse por ahí, ¿no? Eso es racista. Okay. Sí. Exacto. ¿Está mal? Además. Depende de lo que veas. Sí. Y tal vez podemos, si no, conseguir la ayuda de alguien de acá y ir a conseguir ahí la fruta. Ok, necesitamos un transporte, Manuel. ¿Qué tamaño tienen estas frutas? Estoy seguro que son como unas piñas, unas cosas así. Ok. ¿Y cuántas pociones se pueden hacer con esas piñas? O sea, una sola piña. Ok. Eso nos lo va a decir la receta. La receta que tenemos que robarle a quién. Exacto. ¿Dónde está la receta? Las frutas están en la jungla. ¿La receta dónde? ¿Sabe de alguien? ¿Saben de alguien que haga pociones de curación? Sí. Cal se da vuelta y las mira acá en el Baggins y dice: ¿en serio vamos a tener que ir a robarle la receta a ese elfo? No estoy en contra de bailar. Irrumpir. Deja de bailar, Marrel. Perdón, estoy contento. No estoy en contra de irrumpir en la tienda de ese desagradable sujeto. Pero no sé qué opinan ustedes.
Yo, por lo general, estoy en contra de adquirir cosas de forma ilícita porque suele Pero traer consecuencias, pero al mismo tiempo, este elfo estuvo tratando de impedir mi adquirimiento de conocimiento. exacto. Siempre con palabras raras. Dijo conocimiento, Manuel. Ah, no escuché. Perdón. Es que tiene más de tres letras. Bien, La. volvamos al plan. Ok. Esta es mi idea. Si se les ocurre algo a ustedes, mejor. Necesitamos plata. Ahora, las cajas de pescado ya las entregamos. Se quejaron un montón los del templo porque no sé qué eran, especiales. Ah, ¿eran cajas para el templo? ¿Solo querían Sí. pescado? Eran para la celebración esta, porque al parecer viene un señor. ¿De qué es el templo? ¿Qué cosa celebran? ¿Qué? No estoy seguro. ¿Cuánto dura la celebración? Unos 3 días más o menos. Nunca fui a alguien religioso, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Por qué en código moral? ¿Un quién de qué? Moras, Manrael, moras. Moras. Como futuro capitán, creo que he encontrado un buen plan. Y me ha salido un refrán. Bien. ¿Cuál es ese plan? Contanos. Piel de tiburón. Piel de tiburón. Piel de tiburón. Yo creo que deberíamos ir primero a robar esos frutos, la mayor cantidad que podamos, meterlos adentro del barco y después robar la receta. ¿Por qué? Porque si este elfo se da cuenta de que le robamos la receta y empieza a alertar a todos los comerciantes, nos van a perseguir. Y qué mejor que irnos con algo en las manos, y esos serían los frutos, y después los podríamos vender. Brillante, brillante. Creo que estoy empezando a entenderte, Manrev. Te choca los, te pone para chocar así. No. Kaiden lo mira en silencio. No, te vas a envenenar, Manrel. Sí, Pero, sí. gracias. ¿Ustedes qué dicen? Entonces la primera parte del plan sería, primero, no sabemos si esas frutas se roban, porque están en la jungla, capaz que cualquiera puede agarrarlas, capaz que solo es difícil conseguirlas. Deberíamos juntar las frutas, un par, algo. Capaz que después, no sé, esa escuela pueda agarrar las semillas y recolectar sus propias frutas, llevarlas al barco y después conseguir la tienda. Desde la tienda del elfo, esa receta. Va a ser fácil encontrar la tienda del elfo, porque ya sabemos más o menos dónde se mueve. No va a ser fácil encontrar a alguien que nos lleve así las frutas. No. Manrel. Ahí no sabría quién recurrir. Capaz que podemos preguntar en el mercado, pero quizás resulte sospechoso. Tal vez no. Pero creo que es un buen momento para, un buen lugar para empezar. Por mi parte, voy a contar el plan a los demás. Y de paso a ver cómo están sonrisas. Ok, y tú no tienes ningún contacto que nos pueda llevar a la selva y No, hacia sus al parecer es frutas. súper secreto y nadie quiere que suceda. Quizás sea más fácil conseguir esas moras que había en el templo. ¿No, Manre? ¿Moras? ¿En el templo? Bien, bien. Bueno, voy al barrio. Yo vuelvo a estar por acá por el mercado, así que si la ven, salúdenla. Ok, gracias. Y se va. Siguen ahí en el callejón. A todo esto, ¿hay alguien en el callejón? Estamos No, solos, no, ¿no? no, están solos. Ah, bien. Oye, primo, tengo una idea. ¿Tienes algún morral o algo por el estilo? ¿O tú, Kaiden? Tengo, sí. Tengo mi mochila. Bueno, uno de ustedes dos ¿Qué me tiene que mochila? dar una mochila o Kaiden, pieza la moral. mochila.
Bueno, Cal, eso hacen los capitanes. Sí, pero ¿qué necesitas? Mejor habla. ¿Mejorar qué? ¿Cup? Dame la mochila y se la saco. Ok. Vos, Caída, lo que ves es más o menos lo mismo que viste la otra noche cuando él estaba con tu ropa. Tú ves que empieza a sacar telitas de entre sus herramientas del cinturón que las tenías atadas, saca una aguja y lo empieza a coser, empieza a murmurar también por lo bajo. Tal vez son insultos, no estás seguro. Se lo ve con los ojitos así muy, muy concentrados. No mirando porque te tiene ojito acá uno cada lado. Pero va, gira la cabecita un poco y se concentra mucho en lo que está haciendo. Termina de coser y remendar esto y pues la bolsa por afuera se ve básicamente igual. No ven que haya nada distinto. Okay. ¿Qué hiciste? ¿La grande? ¿Cómo? Ah. Yo sé cosas. Sé más cosas de las que sé del pero sí sé cosas. Las habré aprendido de un libro viejo y las habré leído de manuales que ya no se publican. Y que tal vez la gente se burle de mí porque yo no sé las cosas nuevas. ¡Ah, malvagui! ¡Sinceramente! A ver, y quiero meter la mano en la bolsa de Cal a ver cómo es que Baggins se mandó esta bolsa. ¿Hay alguna piedra grande alrededor? Sí. Voy a tratar de meterle una piedra grande. Bien, explícanos a nivel mecánica qué hiciste. Usé el segundo slot que tengo disponible para encantar ítem, para transformar la mochila de Cal en una balsa de... una bolsa de contención. ¿Cómo se dice Bag of Holding en español? Cool. Es una mágica. Puede... se banca más peso. Vos pusiste la piedra y no sentiste el peso caer al final de la bolsa, sino como que se sostuvo un poco más, eventualmente quedó ahí adentro flotando la piedra y no sentís que te baje el peso hacia vos. ¿El peso cuántos baldes de agua que valían? Más o menos. Porque es bien balde. Era un balde. ¿Era un balde? Creo que podríamos llevar muchas frutas adentro de esta bolsa ahora, Baggins. Muy bien, buen trabajo, Baggins. Excelente idea. Ahora solo tenemos que encontrar el lugar en donde buscar esas frutas. ¿Vamos a la taberna? ¿Quieren comer de nuevo comida que no les gusta? ¿O solo quieren ir a averiguar? No sé si vamos a averiguar eso ahí, pero podemos intentarlo. A todo esto, ¿conocen la fruta? ¿Cómo? ¿Conocen la fruta? No tengo ni idea, Manrel no dijo nada, dijo que era como una piña. ¿Baggins? No, dijo... sí, dijo que era... no dijo cómo era. No dijo cómo era. Dijo que era importante. Una piña, dijo, algo así. Sí, okay, que era grande como una piña, pero no sé ni siquiera de qué color es. ¿Y el nombre de la fruta? Puedo tirar inteligencia a ver si me acuerdo el nombre de la... Sí. ¡Yay! Sí, mira si se salva de nada. Un 5. 5 total, o... No. 5 más... Anda que no me acuerdo cuánto tengo. Más 3, 8. No te acordás. ¿Kaiden? ¿Puedo intentar ver si yo me acuerdo? No. ¡Sí, me recuerdo! No era como una piña, era como un zapato. ¿Un zapato? ¡Ey, este es Siruk! Todo paso. Se llamaba Topazo, definitivamente. Topazo. Ok. Tenía la forma de un zapato. ¿Probablemente? Ok.
Entonces, vamos a hablar con la gente de la taberna. Podemos ir a la taberna a buscar este topazo. Topazo. Podríamos ir al templo. Ahí no dijo que estaban ahí también. Ahora en qué. Del mapa anterior, ¿estamos cerca del templo ese? No. Ah, estamos en el otro lado, ¿no? Claro, claro, tiene que cruzar toda la isla hacia el templo. Yo no tengo problema. Vamos a estar acá, supongo que 3 días, dijo Marrel, hasta que sea esta celebración. ¿Tú dices para ir a buscar la fruta o para tener una idea de cómo es la fruta o encontrar a alguien para que nos diga? Creo que para buscar información de la fruta. Podemos averiguar rumores de cosas en la taberna. Si de verdad venden algo así en el mercado, que por lo que dijo Marnel, al parecer no, porque es súper secreto. O quizás intentar descubrir algo en el templo sobre esta celebración. Creo que tenemos esas 3 opciones. Creo que lo más fácil va a ser conseguir la receta. O por lo menos saber dónde está la receta. O si hay una receta. Porque está este señor elfo. Pero sobre la fruta, creo que podríamos ver esas 3 opciones. Baggins, ¿tú qué dices? Es que las elfas no duermen, ¿no? También siempre podemos ignorar a Manrael y seguir comprando las herramientas que necesitamos para el barco. Esa también es otra opción. Estas suelen funcionar muy bien. Sí. No. Podemos terminar de comprar las cosas que necesitamos para el barco. Y como Manrel dijo que le iba a compartir esta idea con el resto de la tripulación, después ver qué piensa la tripulación, porque capaz que la tripulación ya sabe algo. Van a estar contentas, siempre están contentas con todo lo que dice él. ¿Viste la cara de Churroel? Ella no está siempre contenta. Ah, y él va a estar en el mercado. Capaz que la podemos encontrar. Podríamos buscarla, sí. Aunque. Sí. Podríamos caminar un rato, buscar a Churruel y aparte, ir escuchando a ver si encontramos algún comentario por ahí de las personas sobre este fruto. Me parece bien. Y comprar las cosas. Bueno, se ponen a caminar por el mercado. Vamos a hacer una tirada de percepción de que tiene uno solo con ventaja es suficiente. Pues imagino que van a estar atentos. Ah, no, perdón. Me estoy confundiendo. Voy a usar su percepción pasiva porque van a estar por ahí dando vueltas. Casi me olvido esa regla. Bueno. Baggins está distraidísimo con todas las cosas que va alrededor. No solo hay herramientas y demás, sino que hay también la parte estética de lo que es el trabajo, ¿no? Delantales, guantes, gogles nuevos. Diferente. Para hacerse un laboratorio de química hay todo lo que él necesita, que no, imagino que no quiere. Pero está todo eso, y está muy distraído en lo que ve. Cal está como ahí, serio en lo que está pasando. Kaiden, entre toda la gente del mercado, la ve a Yurrogel con sus pelos blancos caminando, abrazando una caja. Y se pierde por ahí. Me detengo y los detengo. Ay, no tengo guantes, todavía no los puedo tocar. Bueno, les digo, ¡ey, esperen! Por ahí se fue Churrel. Ok, vamos. Sí, caminan entre las callejuelas que se arman por los diferentes puestos y finalmente la encuentran. Está comerciando con alguien que vende ropa. Cuando se acerca cuando se acercan al stand, ven que tiene. Es toda ropa usada y ella está comprando unas túnicas de mago usadas. Está comprando 2 y saca, abre su cajita, saca un puñado de monedas y se las da al tipo. Y mientras mira su nueva adquisición. Dos túnicas, ¿no? ¿Hola? Ey, ¿cómo están? Y mira así su ropa.
¿Qué tal, Yudwell? Bien. ¿Lleva ropa? Sí, no, no, no es para mí, pero... Ah, ¿para quién es? Mira, así un poco... para los lados, digamos, como un poco preocupada. Es para mis hijos. ¿Están en esta isla? No, están en la isla que sigue. Ellos van a esa escuela, quieren ser magos. Y está Ah. por empezar las clases y tengo que comprarles unas cosas. Y ahora les compré estas túnicas. Y ahora vos identificás las túnicas. Son las túnicas de aprendiz. Estas están usadas y están gastadas por algunos lugares, claramente. ¿Para dónde se reconozco esa escuela o sea, algo de esa escuela en la que Sí. oye? La escuela es la escuela de Irilia. Es una escuela que se formó en una coalición entre los reinos independientes, el reino y el reino de Manarum. Así que como tienen, es muy muy política esa isla. Hay muchos acuerdos que se llevan ahí y hay gente de casi todas las partes del mundo que van a estudiar por lo menos un tiempo ahí. Es sumamente cara. Churruel, y nos contó Anrel de que ahora justo hay como una especie de festividad y acá en esta isla se hacen productos que necesitan en esa otra isla. Como vos tenés a tus hijos estudiando ahí, ¿sabés algo sobre eso? Sí, están por empezar las clases y estamos todos tratando de comprar lo mejor que podemos para que tengan lo que necesiten los chicos. Hay, bueno, este es uno de los lugares donde compran las pociones y demás. Hay otras cosas que puedes comprar. Yo compré la ropa. En cuanto a la celebración, Serib es como el dios de las leyes y al parecer cuando bajó de los cielos vino acá y acá se hizo el primer templo, así que vienen como clérigos importantes de esa religión, todos para celebrar el día del sellado se llama. O sea que está relacionado eso con estas pociones que necesitan chicos de la escuela. Sí, más o menos. La fruta con la que haces las pociones sé que crece acá, pero no. Creo que es una coincidencia que esté el templo acá nomás. Ah, mira. ¿Y tenés idea de dónde se saca información para conseguir alguna de esas frutas que son tan caras y raras? Por lo que sé, crecen en la jungla. Y tampoco sé mucho porque es lo que me contaron los chicos. Y si quisiera saber, Jorrel, vos que se ve que sabes dónde venir a comprar las cosas, ¿a dónde irías? Y yo estoy en esta parte del mercado por una razón. Y te señalo alrededor. Y todo lo que hay alrededor es o usado o de segunda mano o reparado o algo por el estilo. Es muy diferente esta parte del mercado a la parte en la que ustedes estaban donde estaba el elfo. Acá son puestos en la calle, no hay talleres, no hay laboratorios ni nada. Depende de cuánto puedas gastar. No, no tenemos mucho. Claro, tiene sentido. Yo te conoces bastante de este lugar. ¿Tienes idea de un edificio donde puedan llegar a guardar libros para que la gente los vea? Están en su mayoría en los barrios del templo. Y son carísimos. ¿Tienes Bien, ideas tenemos si se pueden leer esos libros? Es decir, antes de comprarlos. a decir verdad, nunca fui ahí. Las pocas veces que vine a la isla, llegué hasta este mercado y me tuve que volver. O ir a la escuela. De hecho, la razón por la cual me sumé a la tripulación es la posibilidad de viajar gratis. Claro. Y Okay. hablando de eso, supongo que Vayne va a ir a comprar cosas para arreglar el barco, porque él es el carpintero del barco.
Vos también necesitas comprar cosas, ya que sos el médico del barco, como fusiones o cosas de ese estilo. Pues iba a comprar alguna suerte de medicina, tal vez, para sonrisas, pero no sé nada de medicina. Tenemos que conseguir también los Kaiden. Se da vuelta rápido, los mira acá, los mira ahí. Tenemos que conseguir la ayuda del libro de medicina. Y me Bueno, vuelvo a dar vuelta. creo que deberíamos ir a esa librería. O libre. Ah, queda lejos, ¿no? De acá. ¿Tenés idea, Churroel, de cómo podemos ir a pie? Creo que nos va a llevar un tiempo. Sí, tiene que ir a pie. ¿Solo a pie? No. ¿No hay ningún medio de transporte entre este pueblo y el otro? Y tal vez algún mercader que viaje. Pero sospecho que es lo único que hay. Para más averiguar. Ok. Quizás haya algún mercader a las afueras de este pueblo que esté esperando a alguien o algo que suceda. I don't know. De De hecho, repente hablo. ahora que mencionó eso Churruel, se me ocurre que quizás podríamos preguntar si nos pueden llevar. ¿Tenés idea dónde está el gremio de mercaderes de esta isla, Churruel? No. Oh, voy a tener que preguntar Pero si eso luego. necesitan comprar ropa usada, ¡Mira! avísenme. ¡Es Molly Weasley! Gracias, Israel, gracias. Está bien. Voy a ir al barco, así que nos vemos luego. Hasta luego, Y de nuevo, Churrel. ahora envuelve las túnicas estas en alrededor de la cajita donde las cual sacó las monedas y camina así medio con temerosa por el mercado en dirección hacia el barco. Bien, tengo una idea. Quizás tengamos que volver a la parte cara del mercado para ver si puedo encontrar ahí el gremio de mercaderes y de alguna forma nos pueden llevar al templo. Y capaz que ellos tengan información de algo, pero siendo mercaderes no le van a dar gratis, pero bueno, vamos a intentar. Y aparte en la parte cara también están los libros. Podríamos encontrar tal vez una receta ahí sin tener que sacarla de ninguna otra parte o información sobre las frutas. Podemos intentar, sí. Por lo que dicen todos es muy difícil, es muy secreto y nadie conoce nada de estas frutas, pero está el rumor, así que alguien tiene que saber algo. Podemos volver ahí. Sí, yo creo que deberíamos ir. ¿Cuál va a ser el plan entonces? Viene la parte Volvemos cara. a la parte donde habíamos ido al principio. A ver. Donde está el elfo y demás. Claro. Bien. Se alejan de esta parte del mercado. Y algo que notan cuando salen de entre todos los stands es que acá había un olor en particular. Había un perfume dando vueltas en todo este mercado que no sienten en la parte de esta elaborada, donde hay casas y talleres y demás. Acá simplemente reciben el olor al mar. Okay. ¿Suena de algo ese olor? No te suena a nada el olor. No huele a algo. No, Nunca. tampoco. Dios. Me causó gracia en el momento. Bien, Bien. están en este. Ahora hay un flujo constante de gente. Hay personas que van y vienen. Y de hecho, ahora notan más todo el movimiento de gente que hay. Algunas personas están empezando a decorar el mercado entero con papelitos blancos y negros que están puestos conectando edificios entre las calles o decorando ventanas y demás. Son pequeños banderines, nada, es todo lo que tienen. Bueno, yo quiero ver si hay esto que veníamos a buscar, alguna especie de tienda donde vendan libros y al mismo tiempo voy a estar atenta a ver si encuentro algún cartelito o algo donde haya alguna insignia del gremio de mercaderes o algo así. Bien, hace una tirada de percepción. Oh, ok.
Bien. Bien. Con ojos de águila, escaneas todo el mercado a tu alrededor. Ves muchas insignias. En su mayoría las entendés instantáneamente como boticario, laboratorio y demás tiendas que ya viste. La única que resalta de todas esas como una insignia es la taberna. Tiene un cartel grande afuera que es un shop con llamas abajo y tiene burbujas arriba. O sea que no veo librerías y tampoco veo No, no. un coso en mercaderes. Ok. Bien. Cal, Babins. No veo ninguna librería en todas las cuadras a la redonda, pero me llama mucho la atención la taberna. Sé que no les gusta la comida de humanos, pero capaz hay otra máquina de café y capaz en este lugar sí te dejan ver la máquina de café, Babins. Y capaz ahí podemos conseguir información. O la gente habla, a la gente le gusta hablar, capaz que podemos ir ahí. Ese cartel es interesante, da la sensación de que la cerveza no va a estar fría. Además, sí, buen punto. Cal, ¿qué decís? Sí, ¿por qué no? Bien. Bien, cruzan esta parte del mercado y se acercan a la taberna. Adentro de la taberna ven un montón de gente y parece un ambiente divertido, contento. Se escucha música entre todo el barullo que hay. Y lo que notan es que tiene tres chimeneas y de cada una salen colores diferentes de humo. Y va cambiando. Tiene dos puertas enormes que están totalmente abiertas al público, como las ventanas de algunas personas afuera. A diferencia de las otras tabernas que vieron, no hay nadie tirado, borracho o por ahí alrededor. Está en lo que se siente desde afuera, que está todo limpio. A medida que se acercan, una variedad de olores y texturas los recibe en el aire del ambiente. Algunos son dulces, algunos son picantes. Ven personas que están tomando tragos y le salen burbujas de los eructos o pequeños humos de las narices y de las orejas. Y todo la están pasando bárbaro. La barra está llena de gente, todos pidiendo tragos, saltando, cantando de alegría. Y en un costado, un bardo tocando un arpa enorme que está apoyada en el piso. Está sosteniendo con una mano, le cae sobre el hombro y está tocando con las dos mientras hace chiste con las chicas que están ahí alrededor mirándolo todo muy, muy, muy atento. Los reciben dos mozos súper alegres, son dos gnomos idénticos, hablan al unísono, que los guían a una mesa preparada, lista para ustedes. Y hasta acá llegamos hoy. León. Perdón. Estaba por ir a investigar las chimeneas. Me imagino. Ya había cosas para hacer. Un insectos. Montón de cosas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a toda la gente que se quedó a mirarnos. Espero también que les haya gustado a ustedes. Pudimos solucionar los problemas técnicos. Vamos a tratar de hacerlo más temprano la próxima. Para cualquiera que no llegó al final o no llegó al principio, lo que sea, este capítulo va a estar disponible el viernes temprano en nuestro canal de YouTube. Y mañana hago el stream de World Building. ¿Ustedes, chicos, quieren decir algo más? Podríamos tratar de hacer una raid a algún otro canal Sí, de que exacto. esté. Ahí estaría bueno. Buena idea. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron hoy y que nos dieron suscripciones y que raidearon nuestro canal. No, no, Sí, solo gracias a podemos todos. agradecerle con todo lo que tenemos, gracias. ¿Algo más que quieren decir, chicos? No, nada, muchas gracias a todos por estar acá y hacernos el aguante y compartir este momento. ¿Algún recordatorio antes de cerrar el stream, León, que haya que hacer o Lu? Creo que el No. miércoles es el building, así que no nos esperen en YouTube, no vamos a estar en YouTube, vamos a estar acá. Va, Ah, va. sí, eso Y vamos vamos a aclarar, acá. Yo voy a estar haciendo burrito. Acá me refiero en su casa. Y de nuevo, realmente espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo martes.
Los voy a dejar con el outro un instante antes de hacer el raid, así que vamos a buscar a quién más está jugando y vamos a raidearlo. Así que les dejo el increíble outro que tenemos. Chao. Chao, chao. Chao a todos, gracias por pasar. Nos vemos el próximo martes.